La Diputación está en condiciones de poder asumir ese servicio dentro de este programa Salud al Poble, y que lo que quiero es que los ciudadanos de Castellón tengan la tranquilidad de que, aunque aquí en el hospital se haya dejado de prestar este servicio, durante el curso que viene en los colegios de la provincia se seguirá haciendo esa labor de prevención dentro del programa que la Diputación pone en marcha.